es crear la cultura de que, especialmente en la función pública, es bueno que haya una continuidad, que hayan carreras de los funcionarios públicos que permitan que cuando hay cambios de administración, de gobierno, sea gobierno nacional, gobierno local, no se cambie toda la gente, que se tenga un grupo de profesionales serios que comenzaron su carrera por la vía competitiva, que desarrollaron esa carrera a través del buen trabajo, y no solo el buen trabajo, sino también de entrenamiento y de una serie de factores, tengan permanencia y den continuidad a las ideas que son fundamentales en el desarrollo y que significan no trabajos de un año, dos años, sino trabajos a veces de 10, 15 o 20 años. Eso es lo más importante. Y crear esa conciencia a través de los cursos, de los talleres y de la manera en que tratamos de transmitir estos principios, que la gente sienta la importancia que tienen los valores que significan respeto a la democracia, respecto a la transparencia, la lucha clara contra la corrupción. Esos son principios fundamentales. Obviamente no pretendemos nosotros a través de nuestros programas cambiar todo, pero sí crear un grupo de líderes que van a ir a sus países en las diversas actividades a transmitir estos principios y a tomar posiciones de cambio.